cuando el público entre en el teatro, va a descubrir una pintora. Eso es para mí lo fundamental. Una pintora llena de profundidad, de belleza, que está llena de dolor, de rabia, de amor, de cariño, de comprensión hacia un Madrid en unos momentos de su etapa gris y en otros momentos de su etapa muy fuerte. Aparentemente la unión de dos autores como Bretón y Falla puede parecer contradictorio, pero yo creo que no. Yo creo que ambos tienen un punto en común, que es Madrid, que yo he unido con Amalia Avia. Yo creo que el vínculo que tenemos entre Falla y Bretón, tenemos que pensar que Los amores de la Inés es una obra de juventud de Falla, incluso la idea de musicar también todo lo que es la escena, es un homenaje al Falla joven, al Falla que ha sido alumno del maestro Bretón. Pero es verdad que la genialidad está, sobre todo, en la inspiración y, como un poco comentaba, ¿no?, cómo él utiliza elementos folclóricos, digamos, al servicio de contar una historia.